De nuevo con todos ustedes, con Julio Álvarez, Antonio Troitiño y Lalo Gómez. La cuestión de esa aparente contradicción en la que vivimos, le preguntaba a Julio, también le preguntaba a Antonio y a Lalo. Partidos que deben de poner candidatos, pero si son moitos decimos que están divididos, cando insisto, o mellor o máis bonito é ter moita liberdade para elexir. Desde a miña experiencia e o que coñezo da vida política partidaria, as eleccións, as primarias, o único que fan é poñer a luz na oscuridade na que antes se daban navallazos. É dicir, as divisións nos partidos non se xeneran nas eleccións. As divisións dos partidos xeneranse na vida cotidiana dos partidos, na que o ambiente é irrespirable a maior parte do ano. Na primavera tamén. É tan así que os candidatos normalmente non se posicionan ideolóxicamente. Eu non teño, por certo, que Casado e Cospedal coincidiran no mesmo espectro ideolóxico. Teño máis, por certo, que Casado e Cospedal coincidían no antisoralismo. Pero vamos, na vida política, a experiencia miña personal, non vou citar nombres para non darlles oxíxeno, era, se fulano se posiciona con este candidato en Madrid, eu recordo cando na miña vida política dentro do PSOE se presentaban Borrell e Almunia, se este se posicionan xa con Borrell, oiga, a nos non nos queda máis caer con Almunia, non podemos ir no mesmo sitio, nin cabemos, nin nos le... Se buscabas o sitio, non tiñas que estar noutra parte. É dicir, que eu creo que realmente os partidos políticos non están sustentados na aposta ideolóxica, nin moitísimo menos, sino na supervivencia de grupúsculos ou grupos articulados. Son famosos algúns grupos en algún partido político nos que non máis de 5 que caben nun taxi, chegan a ser gerentes de hospitales, de diputados, senadores, parlamentarios, vamos, hai algún caso concreto que se pode por nombres e apelidos, sencillamente por esa estrategia permanente. Así é a vida política partidaria, que nadie pense que neste caso é unha aposta ideolóxica, máis alá probablemente do que puderan significar Casado e Soraya, pero o resto foi sencillamente un agrupamento de supervivencia ou de acuchillamento. É así. Vale, Lalo. Y es una connotación de la falta de cultura democrática que tenemos en este país. Pues sí, eso pues es lo que ocurre, pero ocurre a todos los niveles, y especialmente los partidos políticos, que en teoría tendrían que ser modélicos. Llevamos 40 años de democracia y estamos ahora hablando de que hay que hacer primarias. O sea, es la leche. Esto es o debates. O debates entre candidatos. Y dices tú, bueno, pues ya tenemos una democracia suficientemente madura, ya tendríamos que tener esto como asumido de otra manera. Y después, los líos que se produzcan en cualquier partido político no son diferentes a los de cualquier club deportivo, a los de cualquier asociación de vecinos, a los de cualquier comunidad de montes. Esto funciona así, ¿eh? O sea, la realidad es así, somos personas y habrá navajazos, igual que los hay en la asociación de vecinos de cualquiera de esta ciudad, o federaciones de asociaciones de vecinos, y esa es la realidad. Porque cuando alguien quiere o tiene ideas diferentes o quiere posicionarse de algo, al final tiene que maniobrar para conseguirlo, ¿no? Y a veces se hace de una manera mucho más cortés, por definirlo de una manera, y a veces se hace de una manera un poco más desleal, un poco más dura, pero eso es inherente al ser humano. Lo que tenemos que asumir todos es que esa es la democracia, y que al final elige la mayoría, ¿no? Y que oye, hay que llegar a un objetivo y tiene que ser lo más democrático posible y tiene que ser transparente, que hasta ahora no lo era, ¿no? Eso que decía Troitiño, pues es cierto, hasta ahora las designaciones de muchos cargos eran algo completamente opaco, que se hacían en los despachos entre cuatro, y en muchos sentidos sigue siendo así. Y a lo que se aspira en una democracia sana, lo lógico es que eso se haga con un poco más de luz y que se haga con un poco más de claridad y con la participación no solamente de cuatro notables de los partidos, sino que se haga con la participación de las bases y de la militancia. La juventud de Lalo le delata ese puntito de ingenuidad. De utópico. Exacto, utópico. Utópico. Que tanto valoramos todos y que se atribuye a su juventud. Sí, pero es cierto, pero reconoce Antonio que hemos dado pasos, ¿no? Sí, eso es cierto. Es verdad, el mundo va cambiando y es lo que digo, hemos dado pasos. Y se han alcanzado cosas que en otras... El mismo hecho de que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno es una victoria de las bases, en contra del aparato.
O sea, hemos, claro que hemos avanzado, ¿no? Pedro Sánchez se presenta en las primarias contra Susana Díaz en una situación en la que Susana tiene el apoyo de toda la estructura orgánica y todo el aparato del partido, incluso los notables de los que hablaba. Y sin embargo, la militancia va a escoger y escoge, con total claridad, además, en diciembre, y hoy es presidente del gobierno. Ahora, o sea que hemos avanzado, querido Antonio. Mucho. Ahora que hablas de Pedro Sánchez, la verdad es que da un poquito de vértigo pensar la sucesión de acontecimientos que se están dando en estos últimos meses, ¿eh? Verdadero vértigo, ¿eh? Porque, a ver, que nos hubieran dicho que Rajoy se iría de notario a Santa Pola, que viniese Pablo Casado, un chico, perdón por la expresión, aseadito, que salía pues, a defender al partido a las en ruedas de prensa. Bueno, todas estas cosas, vivimos en una situación muy compleja como para hacer cábalas, por ejemplo, de un año, de aquí a un año, que son las elecciones autonómicas y municipales. Y estoy pensando en un Ciudadanos que iba subido en la ola buena, estaba haciendo surf y había pillado la ola buena y parece que ahora que se está quedando sin espacio, o por lo menos que está yendo hacia zona de sombra. Un poco vertiginoso todo esto, ¿no, Julio? Sí, pero bueno, yo creo que la previsión es difícil de establecer cuál es, pero si analizamos bien lo que han votado los españoles en las últimas elecciones generales, podríamos pensar que era un territorio convulso donde cualquier cosa podría pasar. La aritmética pudo dar antes, dio después como consecuencia, yo creo, de una mala gestión política que hizo Rajoy de esos resultados electorales y de la trayectoria sobre la que asentó el subpoder en los últimos años. No consiguió maniobrar ahí. Es decir, era difícil de prever, muy difícil de prever, pero la aritmética parlamentaria estaba sobre la mesa. Bastaba que ocurriera determinadas cosas, que ocurrieron finalmente, para que se embocaran en esta situación. Un parlamentarismo, grupos parlamentarios, muchos grupos parlamentarios, mucha fragmentación parlamentaria, mucho equilibrio entre derecha e izquierda también en este país, en este momento. Hubo momentos de más claridad respecto de una opción de derechas, una opción de izquierdas. En este momento tenemos el mapa muy equilibrado y yo creo que eso exige, es una oportunidad también, apunto esto, es una oportunidad para que los partidos sepan leer esa decisión de los españoles a la hora de votar y que por lo tanto la competición se hace extremadamente compleja y hay que acertar para conseguir cosas que antes con menos esfuerzo se conseguían. Una pequeña reflexión demoscópica. Pedro Sánchez era un auténtico desastre y llevaba palos a dolor en todas las encuestas. Toma posesión hoy de presidente del gobierno, al día siguiente tenía, según las mismas encuestas, 10 diputados. Bueno, pues esta mañana escuchaba yo en la radio que al parecer circula una encuesta sobre el Partido Popular que con la llegada de Casado ya ganaría un punto de aceptación o de intención de voto. Tengo que reconocer que soy un poco lento para interpretar todo eso. Yo creo que a ola en la que comentabas que surfeaba los líderes de Ciudadanos era una ola de espuma. Pero creo que a solas en las que surfea a política de este país es exactamente igual. Es una ola de espuma total y absoluta. A mí me parece más obsceno, de verdad, que o feito de dirixir a un individuo en función da camisa que leve, da sonrisa que teña, dos anos, que plantexaba Lalo, etc., supoña que o día seguinte ese partido teña un 10, 7 ou 3 puntos máis ou 3 puntos menos. É sencillamente obsceno. Non é posible que isto suceda como está sucedendo. O voto non é un voto para nada ideolóxico. É un voto puramente mobilizado por os medios de comunicación ou por as redes sociales ou por ámbitos absolutamente alleos ao pensamento. Eu creo que a xente vota con unha irresponsabilidade absoluta. Eu, como además non teño que comparecer a unhas eleccións, podo ser todo políticamente incorrecto que desese, aprobatímola nesta cidade con gobernos paralizados, con oposicións inexistentes, etc. E a xente sigue pensando en claves máis ou menos parecidas. Por tanto, eu creo que é fruto absolutamente desto todo o que pasou, que nin nos millores, nin nos peores soños dos protagonistas da vida política deste país pensaban uns que iban a estar de registradores hoxe, sí, nin outros que iban a estar de presidente.
Muy breve, ya para ir a otro asunto. Pues, hombre, yo creo que igual que decía antes que hay una escasa cultura democrática en nuestro país, no opino ni pienso para nada que la gente sea tonta, o que vaya a votar irresponsablemente, o que no valore lo que puede ser mejor. A nadie se pone la soga al cuello, desde luego, si no se la fuerza. Y yo creo que la gente actúa, obviamente, con unos criterios. Que los criterios sean más o menos formados o informados, ahí podemos tener dudas o compartir incluso esa idea de que a veces hay mucha desinformación o hay no quizás toda la formación necesaria para acudir a las urnas y votar, ¿no? Pero yo creo que sí, que la gente es raro que se equivoque. Y que exista un Parlamento tan fraccionado, yo recuerdo también en esta tertulia hace muchos años decir, es que tendemos hacia el bipartidismo, eso es negativo, y ahora justamente que hemos conseguido alcanzar lo contrario, que es la multilateralidad, el multipartidismo que haya muchos, parece que eso también es negativo. Bueno, pues a mí que me lo aclaren, que es bueno, que haya muchas sensibilidades o que solamente haya dos partidos, uno de derechas y uno de izquierdas y se acabó, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que cuantas más sensibilidades estén recogidas, mejor. Ahora, lo que tiene que estar claro es que tienen que llegar a acuerdos, tienen que tener la voluntad de gobernar el país, ¿no? Y que por una vez se hayan puesto de acuerdo para que gobernara la izquierda, para que gobernara Pedro Sánchez, me parece algo loable y positivo, ¿no? Ahora, a ver qué margen de maniobra le dejan y qué se puede hacer y qué no. Pero yo creo que estamos en una situación que no están en otros países de Europa, que siempre se ponen como ejemplo de democracia. No están en una situación mejor, Merkel no está en una situación mejor, en Italia prefiero ni contarlo, en Francia tampoco. O sea, no, en el panorama europeo nadie tiene mayorías absolutas y la división también en los parlamentos es notable. Entonces, no creo que estemos, ni los españolitos somos como somos, y no, yo creo que estamos en una situación perfectamente normal, una situación democrática, en la que hay que tener suficiente cintura política para poder llegar a acuerdos y negociar y poder gobernar. Bueno, que me quedan dos minutos y la verdad es que quería plantear al menos una cuestión. Ya sé que requiere mucho más de dos minutos, pero por desgracia sigue apareciendo prácticamente todos los días en el periódico. Se habla de nuevos vertidos en el río Orbaña. Curiosamente, el otro día se celebró un juicio por la mortandad de peces, de 17.000 peces en el año 2009, que prácticamente no aclaró sustantivamente, aclaró muy poquito. Estamos hablando de nuevos vertidos y nuevos vertidos y nuevos vertidos en un proceso que parece que no tiene fin, Julio. Efectivamente. El río Barbaña discurre por donde discurre. Las empresas que se han asentado, cómo se han asentado y cómo ha sido el proceso de asentamiento empresarial, a veces en espacios especialmente concebidos para ello, como es el polígono industrial de San Cibrao das Viñas o el de Pereiro da Guiar, a veces en espacios que fue primero la realidad y luego la norma, ¿no? Como el polígono Barreiros, y que por lo tanto las condiciones de sanidad de todas estas empresas que están ahí, pues está manga por hombro. No es verdad. Convendría hacer ahí un trabajo de fondo, serio, para que esto no siga así, y me temo que va a seguir por ahí. Antonio. Dúas cosas fallan clarísimamente. Unha delas é a conciencia de quen fai os vertidos, desde unha irresponsabilidade absoluta, e outra é a de quen ten que facer as investigacións non ser capaces de acreditar de onde proceden. Pode ser, perdona que te interrumpa, pode ser que, como comentábamos en alguna ocasión, que a multa sea inferior aos procedimentos de depuración. Diría o noso profesor Álvarez que un dos principios xurídicos é que nunca pode ser rentable delinquir, é dicir, sempre a multa, a pena ten que ser superior ao beneficio ilícito obtido, unha delas. Pero, dende logo, eu creo que as investigacións tamén deben deixar bastante que desexar. Unhos vertidos químicos deixan rastro, e é evidente que, dende o punto do cauce para arriba, donde se fixeron, non hai rastro deses vertidos, logo agotamos a zona razonablemente ben, e eu creo que deben faltar ferramentas para facer as investigacións, e as penas deben de ser bastante inferiores para que non sean disuasorias. Yo aquí coincido en la falta de investigación o la falta de resultados en las investigaciones, porque ahí, aparte de la pena propia que pueda poner un juez, hay otra pena que es la condena social. Dice, yo me gustaría saber con nombres y apellidos quién es el responsable de esto.
de esto y hacer público y notorio que esa empresa está contaminando un río que es de todos los orensanos. Y por lo menos que tenga esa condena social. Pero es que verdaderamente no sabemos muy bien de dónde proceden, quién lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Porque ya después ya la justicia irá por un camino, pero desde luego que tenga la reprobación de la totalidad de los orensanos, ¿no? Porque me parece totalmente condenable que año tras año, con peces muertos, por un cauce que está al lado de la ciudad, que pasa al lado de parques donde juegan niños y que no sabemos ni lo que respiramos. Es increíble. Bueno, que lo dejamos aquí. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Antonio. Buenas vacaciones. Gracias, Lalo. Muchas gracias. A todos ustedes también muchísimas gracias. Mañana más con alguna de sus noticias de nuevo por aquí para comentarlas. Mientras tanto, disfruten de la jornada, amigos.